El correo de aula virtual te permite enviar, recibir y responder mensajes a los estudiantes de una asignatura. De este modo, puedes comunicarte con tus alumnos pulsando sobre el icono con forma de sobre que tienes disponible en la cabecera. Cuando hay correos no leídos, aparece una notificación en el icono y también junto a la bandeja de entrada global y la de la asignatura a la que corresponden estos correos. La bandeja de entrada global muestra los mensajes recibidos en todas tus asignaturas. Pulsando el botón Búsqueda, puedes filtrar los correos por fecha, remitente o si tienen adjuntos, entre otras opciones. En Destacado se encuentran los mensajes que has marcado como favoritos. Borradores muestra los mensajes iniciados que hayas guardado para modificar posteriormente y también aquellos que se hayan guardado automáticamente durante su redacción. En Enviados puedes consultar los mensajes enviados desde cualquier asignatura y en Papelera los mensajes eliminados. Además, encontrarás una bandeja de entrada para cada una de tus asignaturas. Pasando el ratón por encima de cada una de ellas, puedes ver su nombre completo. Y pulsando, accederás únicamente a los mensajes de los usuarios de esa asignatura. Para enviar un correo a toda la clase, deberás acceder al apartado Docentes y Estudiantes. Y al final del listado, pulsar Seleccionar a todos los usuarios. En este botón, se indica el número de participantes que hay en la asignatura. Selecciona el campo para, con copia o con copia oculta en el desplegable. A continuación, podrás redactar y enviar el mensaje. Si no quieres enviar el mensaje a algún usuario de la lista, puedes eliminarlo pulsando la X situada junto al nombre del usuario. Si necesitas enviar un correo a más de 100 alumnos, esta es la única forma de envío para un correo masivo. Sin embargo, para comunicaciones masivas que no requieren una respuesta de los estudiantes, se recomienda utilizar el foro de novedades. Así, este mensaje quedará publicado en el bloque de últimas novedades y además los participantes recibirán una copia en su correo electrónico. Si quieres enviar un mensaje a uno o varios usuarios, puedes pulsar la opción Nuevo correo. Si accedes desde fuera de una asignatura, debes seleccionarla en el desplegable Curso. Si por el contrario te encuentras dentro, aparecerá seleccionada. A continuación, puedes agregar los destinatarios que necesites utilizando los botones para, con copia o con copia oculta. Puedes buscar a un usuario concreto utilizando los filtros de rol y búsqueda. El campo asunto es obligatorio. Escribe tu mensaje y adjunta archivos si lo necesitas. Para finalizar, guarda el correo como borrador, deséchalo o envíalo a los destinatarios.